llegó el momento, estoy acá en Madrid, Plaza Mayor, partido internacional de youtubers. Estuvimos recorriendo absolutamente todo Madrid con el bus de Santander, que nos hizo recorrer los mejores lugares de todo Madrid. Pasamos por la Plaza de Cibeles, pasamos por la Plaza de Neptuno, lugares donde festeja tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid. Y sinceramente, les juro, muy lindo haber pasado por ahí. Ahora estamos acá. Y rivales de fondo, de un lado y del otro. Mucha gente me grita Sebas y estoy muerto de vergüenza. Pero llegó el momento, la verdad, hay que salir a cancha, ver cómo nos va. Y les debo confesar que no tenía tantas ganas de ganar hasta que vi que me llevo una réplica miniatura de la Champions League y me muero por esa copa. Vamos a ver qué onda. No olviden suscribirse, darle like y gracias Santander por permitirme vivir esta experiencia de puta madre. ¡Vamos a full! Pero porque la vamos a arrancar, pues una cosa, lo de que vais a perder lo sabéis ya o todavía no. ¿Dentro de un rato? Pues volvemos a encontrar. Like y habláis que vais a perder, tú lo sabes, ¿eh? Dentro de un rato. Vamos a regalar like, ¿vale? Dentro de un rato nos volvemos a ver y volvemos a charlar el partido. Suerte, bro. Igualmente, buen partido. Eso es, buen partido. Buen partido. A cero, portería cero. Portería cero, me gusta. Capitán, te banco. Te banco fuerte. Muy confiado en el equipo, era parte del equipo blanco. Y ahí estaba quien iba a completar, Jeremy de F2. El equipo rojo, la verdad, un verdadero animal. Ambos capitanes haciendo la presentación para sus canales. La pelota ya rodaba y el partido iba a comenzar, amigos. Un partido que de verdad iba a ser muy parejo. Y se van a ir dando cuenta qué fue lo que pasó a lo largo del partido. El equipo blanco, equipo el cual integraba, tocábamos la pelota bien, muy bien, de un lado para el otro. Ahí lo teníamos a Lucas. Lucas que probaba y empezábamos a avisar. El equipo rojo rechazaba, la iba a bajar de cabeza para Lucas. Yo trataba de quedarme tranquilo en el fondo. Lucas para Billy, Billy para Guido, que Guido, la verdad, excelente. No da tiempo a vecino ni al arquero y la mando a guardar. Y acá se iban a empezar a encender las alarmas, porque Jeremy estaba encendido, amigos. El equipo rojo solía atacar con mucha gente, nos costaba en defensa. Pero miren esto. ¿Ustedes lo vieron? Vamos a ponerlo de nuevo, porque realmente lo que hizo Billy es una cosa de no creer. El partido iba a ir por la banda, la verdad que Guido desde donde pegaba no se ve muy bien, pero todas las mandaba a guardar. Guido, hermano, un placer haberte conocido. Pero del otro lado estaba Jeremy, que hacía lo mismo que Guido. Nuevo córner, Lucas para Guido. Guido la manda a guardar y el partido parejo con ventaja para nosotros. Pero miren esta. Jeremy me la tira larga y yo en modo izquierdos la veo como sacamos del medio. El equipo blanco seguía tocando de un lado para el otro. Miren esta jugada de Billy, jugadores diferentes con tiempo extra que hacen básicamente lo que quieren, manejaban las riendas del partido. Una nueva jugada, Guido por banda, Lucas ahí encima. Guido levanta la cabeza, lo ve a Billy que le frena la pelota. Y la pelota se va desviada, extraño para lo que eran estos pibes que de repente la rompían. Como Seba en el arco, que ya estaba muerto físicamente. Cacho se fue para arriba, yo me fui para el arco y empezamos a arrimar un poquito. El partido ahí estaba en desventaja para nosotros. Pero miren lo que era. Acá está el autor, para lo que nosotros entendemos, el generador de la diferencia en el partido, Jeremy. En modo profesional, hacía básicamente lo que quería. Con el equipo arriba, tratando de buscar el empate, fueron un par de situaciones las que tuvo delantero para terminar de liquidar el partido y fueron los ganadores. Te vacilé toda la semana, te volví loco, te hateé y te felicito por haber ganado la copa. Fueron claros merecedores. Quiero decirte que sufrí a tu equipo, me metiste un golazo, sufrí a Jeremy y me recontrarrecabió. Qué bueno es Jeremy, de verdad, ¿eh? Muy bueno. Pero bueno, esta copa es de los dos porque estamos aquí viendo Madrid a final y lo importante es que vivimos la final juntos. Lo importante es que nos volvimos a ver después de mucho tiempo. Estoy acá, mucho es por él y por Cacho que estoy acá, así que estoy eternamente agradecido. Siempre. Partidazo. Eso es. Y espero verte pronto de nuevo. Eso es, chicos, y darle muchos likes porque el partido lo merece. Sí. Ahora viene probablemente, y para no perder la costumbre, la parte más sangrienta y con menos suerte de este video. Disfruten, basuritas. Desafío con Cacho. Le va a descartar todo. Cuatro tiros, cuatro penales. Cada penal tiene salseíto, tiene un descarte. Si él me lo ataja, abrimos un sobre en la tienda en un ratito y lo tengo que descartar. Vale. No te zarpes. No, no, yo quiero pagar todos. Solo cuatro y penales. Algún azul al carrer. Vamos. En cuanto acabe. Va a dejarte uno. Encima tengo miedo porque están los tots de la liga.
no, pará, pará. Claro, mis compañeros me cargaban por no convertir penal, pero ahí mostraba la pelota que había sido el único de todos que la había ganado. Vamos, tercer penal. Ya dos descartos. Por aquí. Si Cachi dejaba de hacerte el boludo. Mira, Tony. Último. Se juega palo, me adivina, 3 de 3. Ya no va a meter 5, ¿no? No, 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 me quedo uno más, nomás. Son 4, este es el último. Voy a intentar hacerme el video. La marca es el Mira, eso se merece un dislike, yo no voy a decirlo, tío, pero se merece, o sea, en plan... Sí, pero pará, lo que todavía no conté es que tengo que descartar 4 sobres de 100. 4 sobres de 100. Sebas, tío, yo entiendo lo mismo de FIFA que lo que tú de fútbol, tío, imagínate. A mí me daría vergüenza, Sebas, venga, descarta los sobres. Vamos a descartar los sobres. Escuchame una cosa, cacho. Por haber errado los 4... Y porque este video no puede bajar de 25.000 likes, descartamos 5. ¿5? Por perro. Venga, por perro. ¿El primero? El primero. A ver si hay azulito. A ver, a ver, a ver. No es azul, no es azul. Bien. Bueno, 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 bueno. Caminante Icardi. Caminante Icardi, ojo, eh. Sócrates, Caminante... Luka Vázquez. A ver cuántas monedas me dan por esto. Mandanda. A ver. Venta rápida. Aceptar. ¡Ah! Cacho, vos disfrutás de todo esto, ¿no? Ahí está. Disfrutás de todo esto. Bueno, mira, vamos por el segundo, ¿no? Vamos por el segundo. Son 5 en total, por perro. A ver. ¡Utots! ¡Estots! ¡Uy! 13 veces. Este vale de pasta, ¿eh? 92 de media. 92. Y tenemos a Carolina para recoger el... Fuera el tot. Esos abonos. Y fuera esto. Mientras que sea un tot de esto, vamos. A ver, vamos. Media 92. Aquí media 92. Enhorabuena. A ver. Ese aplauso para ella. Este es el tercero, ¿no? Este es el tercero. Tercer sobre. A ver. Cacho disfruta. No es tot. No es tot, pero ese que sí. Ahí están esos dos abonos. Bueno, es sabio. No duele, medio 83. Los dos equipos de la capital española que jugarán la Champions League la temporada que viene. Qué perro hacer. La verdad es que reconozco que fui perro. Reconozco. Pero me sacaste de los 4, 1 en el ángulo. Muchas gracias. Es lo que tienes el portero. Y el siguiente. ¿Cuarto? Cuarto. Abono que se que no sea azul, por favor. La temporada que viene de la ¿es azul? ¿Es azul? Fase de grupos. ¡Borjita Iglesias! Alberto Bueno. A ver, Borja. Alberto Bueno. Uy, Bertón, en Iberrati. 4 caminantes, Naldo. Un aplauso para Alberto. 4 caminantes. ¿Y no hay ningún repetido? No. Y repetidos. Nada, nada. A ver. Es que al panda no lo quiero dejar, tal. Sí, pero pues, yo te entiendo, yo te entiendo. Pero vamos a hacer una cosa. Jorge Iglesias, si estás viendo este vídeo, yo no quería. ¿Eh? Pero no, pero él va a saber entender que la palabra se tiene que cumplir. Vos sabés entender, o sea, lo tengo que descartar, hermano. Borja, lo siento. Último sobre, abrimos los 4. De momento, tocó eliminar dos tots, uno de la liga. Y como 5 caminantes y uno de la liga. Este es el último. Este lo has dicho tú, este es extra. ¿Es un if? Ah, no, es un héroe. Un héroe de plata, un man. No, de no, plata noche. Gusán. Y Lloris. Otro caminante. En las gradas del guarda metropolitano. Bueno, no está mal. Una masacre, último, hermano. Sorteo bueno. De la mano de Santander. Son también bueno. Dos. Pará, y abriste otro de bonus track. Este te lo queda. Bueno, este me lo quedo, bonus track. Y Liverpool. Mira, este para ti. Empleados del Banco este Santander. Este es if, ¿no? Y esas dos. Bueno, ¿qué sigue? Otro, dale, quita la máquina caliente, cacho. La ves caliente, ¿verdad? Lo veo la máquina caliente, dale. A ver. Todo el club. Otro, máquina caliente, dos tots. Quiero uno que me quede. Quiero la bomba atómica que me quede. Santander para disfrutar. Ay, no es tot. Esta noche. Witzel. Era tots hasta hace segundos. A los vendedores y gracias a todos los voluntarios del Banco Santander. Muchas gracias. Bien, Gameiro. No, no, no. Bueno. A ver, ¿cuánto me queda? Abrí todo, cacho. Queda uno, creo. ¿Queda uno? Queda el último. El último, a ver. Este no lo ves tú. ¡Uy! Es que he visto naranja, pensaba que era Hazard, pero es. No sé quién es. Falsetas. Falsetas. Falsetas nos dice la mague, cacho. Ay, de lo pegaba. Amigos, bueno, a ver, hubo sangre. Hubo sangre. Hubo sangre. Borjita, lo siento. Borjita, tipo de palabra debe ser, no te conozco. Cumplí con mi palabra. Descarté más sobres y por mala suerte no me pude quedar con ningún tot. No sé más. Puedes seguir intentándolo. Vamos a seguir intentándolo. Amigos, nos vemos. Chau, chau. Chau.